prometo. Son 22 años de trabajo ininterrumpido en pro de la confección nacional. Janssen Estupiñán se levanta cada mañana pensando en las miles de familias que derivan su sustento de una máquina de coser. Me mueve las familias, ver los niños en Altos de Cazuca, el 20 de julio, en Fontibón, que su madre los puede tener en la sala de su casa y no están en la calle exponiéndose a los peligros y a todo este tipo de ilegalidades que hay en la calle porque tienen su trabajo en la casa. Es una lucha que no para nunca, porque el contrabando siempre acecha. Esto no lo desmotiva, por el contrario, lo anima a seguir. Me siento orgulloso hoy porque creo que estamos en las mejores manos, sobre todo por la parte humana. Pienso de que somos afortunados y ese liderazgo ya es suficiente. El que persevera alcanza, y esas ganas de ser motor en la generación empleo del país fueron las que lo trajeron hasta aquí. A ser doctor honoris causa.